primera sin segunda, y más cuando de aprender a cuidar el agua se trata, un recurso indispensable para la vida de todos. Hola, los invito a un viaje imaginario para conocer los temas del agua. Bienvenidos al Agua Bus, ¡vamos! Este es el Agua Bus que pertenece al Ministerio de Agricultura, que a su vez pertenece a la Autoridad Nacional del Agua, que es la que está regentando el agua y que está generando una cultura del agua. Completamente renovado, lleno de color, regresa el Aguabús a compartir enseñanzas de manera lúdica, pero sobre todo didáctica para los niños, jóvenes y adultos, sobre la importancia de contribuir en la promoción de la cultura del agua en el país, así como también enseñar cómo estar preparados ante el fenómeno El Niño. Este espacio lo que tratamos es de generar una cultura de prevención. Hacemos un informe muy dinámico, muy bonito, sobre las principales acciones que ha realizado la Autoridad Nacional del Agua del Ministerio de Agricultura para enfrentar adecuadamente el fenómeno del Niño. Hacemos un enfoque de qué es el fenómeno del Niño, cómo se produce. Esta vez llegamos hasta el Parque de las Leyendas para ver cómo las familias y sobre todo los más pequeños aprenden, como jugando, a cuidar el agua. Estos entusiasmados niños han logrado entender que a su corta edad ya son parte de una campaña mundial que busca conservar este recurso hídrico. ¿Qué es lo que vas a aprender sobre el agua? ¿Qué te imaginas que vas a aprender en este bus? Cómo cuidarla y mejorar el medio ambiente. Está bueno para informarnos también, que nos dé un poquito, ¿no? A veces no estamos tan informados y nuestros hijos también en el colegio no les informa tanto, ¿no? Cuidemos el agua. El Aguabús consta de dos ambientes. En el primero se muestra a través de una maqueta interactiva el ciclo del agua desde su precipitación como lluvia, su recorrido por la cuenca, las diversas actividades productivas y su llegada al mar. En el segundo se explica cómo se desarrolla el fenómeno El Niño en nuestro país y cuáles son las acciones que ejecuta la Autoridad Nacional del Agua para prevenir sus efectos. Te definimos qué es el fenómeno del Niño, cómo se produce, aquellas experiencias que han ocurrido en el pasado que no queremos que se vuelvan a producir y todas las acciones precisamente que por ello estamos desarrollando. Te cuento, en los dos últimos años el Estado peruano ha invertido más de 4.500 millones de soles. Estamos adecuadamente preparados. Se sabe que somos el octavo país con mayor disponibilidad hídrica del mundo. Pese a ello, las cifras no son del todo alentadoras, debido a que el 2.5% del agua en la tierra es dulce. El resto de ella es salada y no apta para el consumo humano. ¿Qué es lo que he podido aprender en el recorrido que han hecho en el Aguabús? Que debemos de cuidar el agua porque se está acabando. Debemos de prevenir los fenómenos que ahora la naturaleza está causando, ¿no? El Aguabús tiene la misión de recorrer diversos puntos de Lima compartiendo estas buenas iniciativas que viene desarrollando la Autoridad Nacional del Agua del Ministerio de Agricultura y Riego, con el objetivo de promover el uso eficiente de los recursos hídricos, además de difundir las acciones de prevención que se ejecutan frente al fenómeno El Niño. El ministro de Agricultura y Riego, Juan Manuel Benítez, destacó las bondades de este bus y la importancia de concientizar a toda la población sobre el uso adecuado y responsable del agua. Porque hay algo muy importante. Hay que valorar el agua, hay que darle un valor, no solamente económico, un valor en la vida misma. El ser humano depende del agua y en ese sentido se puede pensar en las generaciones futuras si sabemos cuidar el agua desde hoy día. Entonces, para poder cuidar el agua y para poder valorar el agua, tenemos que saber cuál es el ciclo, cómo se genera, ¿no? Y cómo va llegando hasta nuestro consumo final. Si uno entiende eso, sabe dónde están los puntos críticos, dónde puede perderse esa provisión importante del recurso. Somos cada vez más personas las que tomamos conciencia que el agua es un recurso que se agota. Y uno de los principales aspectos para prevenir esta problemática es la educación. Millones de personas que poco a poco se van sumando a esta iniciativa, que solo busca preservar la vida, asegurar el futuro para las próximas generaciones. Agua es salud. Agua es vida. ¡Acuera!